Pacto con el Diablo es un curioso juego de gestión, de faroleo, para exactamente 4 jugadores. Es su punto más limitante. 4 jugadores, ni más ni menos. Así funciona. Pues aquí está el despliegue de este Pacto con el Diablo, un juego que tiene algunas peculiaridades por las que vamos a empezar. Primero, este juego es para 4 jugadores exclusivamente, sí o sí tiene que haber 4. Es un juego de roles ocultos y necesitamos los 4 roles, que son uno que hace de diablo, uno que hace de sectario, un humano que ha vendido parte de su alma al diablo, y 2 que hacen de humanos normales. El objetivo del juego realmente no es identificar a los demás, sino obtener más puntos de victoria que los demás jugadores al final de las 5 rondas en las que va este juego, y tenemos un marcador, cada jugador tiene un indicador, para estos puntos. Y por cierto, podemos perder puntos en ocasiones y podemos incluso tener puntos negativos. Siguiente particularidad, este juego lleva una aplicación de móvil, una app, que es necesaria para jugar, pero ante la gente que tiene problemas con jugar con apps, es decir, que no tiene casi uso durante el juego, desde luego no en su mecánica. Sirve para una cosa, veréis, esto es un juego de roles ocultos, pero tiene tratos, tenemos que hacer tratos con otros jugadores, de manera que lo haremos con un cofre que tenemos aquí, ahora hablamos de ellos, que tiene distintos recursos dentro. Yo puedo poner los recursos que quiera intercambiar y lo cierro. Pero si no tuviésemos una aplicación, podría, si le doy el cofre a otra persona para hacer un trato, la otra persona sabrá cuál es mi rol, porque los cofres son distintos según los roles. Así que no valdría. Y si los obtenemos todos, los mezclamos y los repartimos al azar, luego no sabríamos a quién devolver el cofre para aceptar o rechazar la oferta. De manera que la aplicación realmente lo único que sirve es para aleatorizar esto sin que nadie se descubra. Los cofres tienen en la parte inferior un QR, el móvil se dejará encima de la mesa con la aplicación y directamente cuando haya que repartir cofres, que estarán aleatorizados, se pasa el cofre por encima del móvil porque se usará la cámara frontal para leer el QR y el móvil nos dirá pues se pasa al jugador A, al jugador B o al que sea. Es para lo único que sirve la aplicación y nos permite jugar así a roles ocultos de una manera totalmente tranquila sin tener que descubrirnos. Bueno, pues con estas peculiaridades entendidas, decir que aunque es un juego de roles ocultos, básicamente es un juego de gestión, es bastante peculiar. Lo que tenemos, pues un tablero principal que veis aquí con el indicador de puntos, como decía, una sección para inquisidores en el lateral, el inquisidor A siempre es el mismo, boca arriba, los inquisidores B y C, que siempre son los mismos, boca abajo, y luego 3 inquisidores invitados, también boca abajo, además de otros inquisidores extra que están aquí que podemos obtener. Una sección donde podemos ver nuestra influencia, lo que opinan de nosotros. Cada jugador tiene un disco en una de las secciones, es decir, cada jugador es propietario de una columna. Empiezan aquí, en esta sección más sombreada, y pueden subir para obtener alas. Estas alas se colocan en la sección de alas del tablero de cada jugador. Una vez que tenemos 3 alas, obtenemos una de estas fichas de indulgencia. O si bajamos, podemos obtener cuernos de demonio, que van aquí. Cuando obtenemos 3 cuernos de demonio, obtenemos uno de estos inquisidores, que es algo malo, y además perdemos 2 puntos. Os decía que podemos perder puntos. Y luego una sección aquí para una tabla de referencia y ayuda. Tenemos cartas de evento, cartas de edificio, que van en varios niveles. Las de nivel 1 no están aquí porque ya están aparte para la primera ronda, estas fichas de indulgencia. 2 fichas así, bueno, soportes de gente enfurecida, recursos de varios tipos, y más baratos y más caros, y también monedas. Y luego otro tablerillo donde tenemos una sección para cada jugador, esta es mi sección, cada jugador tiene la suya y hay que sentarse en un sitio concreto indicado pues por un rombo, 2 rombos, 3 rombos o 4 rombos para, digamos, que todo esté dispuesto. En esta sección aquí hay una rueda que gira inicialmente, empieza en la ronda 1, aquí se indica la ronda, y si tenemos alguna fase extra que no tenemos, aquí tengo sección para mejoras, tendré a uno de estos personajes aquí, a este concretamente, el alquimista, y los otros 3 están aquí en esta sección preparados para ser comprados. Una sección de deudas, empezamos sin deudas, yo en cualquier momento puedo subir esto para obtener pues distintas monedas, es una deuda, ojo, luego habrá que pagar intereses. Y aquí tenemos también un marcador que va girando para ver cuándo cobramos esos intereses. Y luego tenemos una estructura que es así en 3D, con un castillo, que no lo tengo puesto porque estorbaría un poco, encima del castillo está esto, que es la tablilla de acciones, y por último esta tablilla va tapada, con un resumen aquí, para que nadie pueda verlo. Lo he desmontado solo para que se pueda ver bien. Cada jugador tendrá 4 discos para acciones, unos estandartes que van así metidos en esta sección, pues son 4 grandes, que nos servirán pues para determinadas colecciones de sets, y 4 pequeños que nos servirán para avanzar en esto. Alguien será el jugador inicial, tenemos cartas, un juego de cartas, de 3 cartas que, con 2 saldos diferentes para solicitar qué cosas queremos, ahora lo entenderéis, y esto de momento no está. Además, oculto, tenemos unos recursos iniciales, según donde estemos tendremos unos u otros, yo tengo madera y piedra, 2 fichas de recordatorio que sirven para indicar, pues si tengo que acordarme de algo en alguna fase, puedo indicarlo, simplemente lo pongo para no olvidarme. Y 3 anillos de color, de los colores que no son el mío, es decir, yo soy azul, no tengo anillo azul, porque es para indicar qué rol
creo que tienen los demás. Y luego tenemos un cofre, que es, como digo, un poco la clave. Estos cofres hay dos de humanos, el blanco y el negro, este es el blanco, que tienen tres partes de alma, ya que los humanos tienen su alma completa, todavía no han hecho ningún pacto para perder el alma, y dos fichas, una para indicar quién creo que es el diablo y otra para indicar quién creo que es el sectario, que, como digo, es un humano que ha vendido parte de su alma al diablo. Y luego tenemos aquí un indicador para ver qué queremos pedir. Esto solamente son monedas, pues el cofre blanco y el cofre negro, que lo tengo aquí, son iguales. Si nos toca este cofre al principio, somos humanos y ya está. Luego está, como digo, el sectario, que es un humano que ha vendido una parte de su alma al diablo. Fijaos que solo tiene dos almas en vez de tres, dos partes. Y además están marcadas, porque el diablo pues tiene ventaja, el sectario tiene ventaja si el diablo tiene su alma. Empieza con unos recursos, por ese pacto que ha hecho, pues tiene unos recursos extra, y el sectario podrá pedir, además de monedas, podrá pedir un trozo de alma para recuperar su alma. Y también tiene una ficha para indicar quién cree que es el diablo. No tiene que indicar quién cree que es el sectario, porque obviamente es él. Si nos toca este cofre, somos el sectario, y estos recursos los quitamos de aquí y los dejamos en nuestra zona. Pues este, el cofre del sectario. Y luego está el cofre del diablo, que básicamente no tiene alma, lógicamente. Aquí ya se ve que es distinto, solo puede pedir un trozo de alma o dos trozos de alma, y tiene un montón de monedas y un montón de recursos. Es el diablo, tiene muchos recursos. Si nos toca este cofre, pues somos el diablo y estos recursos los dejamos detrás de nuestra pantalla. Sería el cofre del diablo. Y listo, con esto, estas son todas las peculiaridades, podemos empezar este curioso juego. El juego, como digo, va en 5 rondas. Y las fases son las siguientes. Rápidamente, porque realmente no es complicado, simplemente se trata de gestionar un poco los recursos. Es primero una fase de producción. Producimos lo que se nos indica aquí. En mi zona se produce uno de cristal, uno de trigo y uno de piedra, que cojo de la reserva y coloco detrás de mi pantalla. Y además, dos monedas. Lo mismo. Esto puede ir mejorando. Cuando vamos obteniendo estos escuditos pequeños, se obtienen cuando tenemos, pues, por ejemplo, tres edificios con este icono, o tres con este, o tres con este, o uno de cada de estos. Pues cuando obtengo uno de estos, lo quito ahí del enganche en el que está y lo coloco aquí boca abajo para indicar que donde yo quiera, a partir de ahora recibiré dos. De manera que si esto estuviese así, recibiría dos trigos en vez de uno. Si está aquí, solo recibo un cristal. El cristal es un elemento elaborado, igual que el mármol, solo recibo uno. Pero si en algún momento tengo los dos llenos, ahora sí recibiré dos. Y además, si tengo uno aquí, obtengo una moneda más, y si obtengo otro aquí, tengo otra moneda más. Así, por ejemplo, recibiría un cristal, dos trigos, una piedra y cuatro monedas. Aquí se ve el símbolo extra de la moneda. ¿Para eso sirve esto? Bueno, pues en la fase de producción, producimos los recursos, los obtenemos a nuestra reserva y listo. Por supuesto, en cualquier momento podemos. Hay una opción de vender recursos. Yo tengo aquí una tabla que me permite vender recursos a un coste determinado. Y también puedo pagar deudas. Si tengo deudas, puedo pagarlas para ir recuperando, pues, tener que pagar menos intereses, digamos. Segunda fase del turno, las cartas. Simplemente, bueno, en la primera ronda va un poco distinto con los edificios, tendremos un edificio de cada A, B, C y D de la ronda 1, luego en las demás fases tendremos que hacer una especie de draft, pero al final tendremos edificios en la mano y también una carta de evento, que solo deberíamos tener una de estas cartas. Tercera fase del turno, después de que hayamos recibido cartas, podemos verlas, los edificios, pues, bueno, tienen unas descripciones, unos valores, unos costes, etcétera, y un tipo, y una fase en la que se ejecutan. Ahora hablamos un poquito más de ellos. Tercera fase, la fase de los tratos. Ahora hay que hacer una oferta. Yo cojo mi cofre y pongo dentro lo que yo quiero ofrecer. Vale, puedo ofrecer, pues, distintos recursos y puedo pedir. Puedo pedir, por ejemplo, pues si lo pongo así, pido tres monedas. Y lo cambio, quitaría todas estas fichas, por ejemplo, si no quiero ofrecer arma ni nada de eso. Esto estaría, por supuesto, detrás en mi pantalla. Pues ofrezco uno de madera a cambio de tres monedas. Este es mi cofre. Y ahora viene esta parte en la que hay que usar la aplicación. Simplemente, una vez que tengamos los cofres listos, pues se mezclan, se aleatorizan para que no se sepa de quién es quién, y lo pasamos por encima de la aplicación y nos dirá a qué jugador se lo damos. Recibiremos un cofre, lo vemos, por supuesto no será el nuestro, lo vemos, y ahora yo decido si quiero aceptarlo o no. Si me interesa, me quedo la madera y pongo aquí tres monedas. Si no me interesa, lo dejo como está. Y una vez que todos lo hayamos hecho, se mezclan de nuevo y se vuelven a pasar por la aplicación, que hay una segunda fase. Recibiremos otro cofre, no será el nuestro y no será el mismo que nos ha tocado antes. Y si no está cumplido el pacto, es decir, aquí se piden tres monedas y aquí no hay tres monedas, entonces es que la primera persona no lo ha aceptado y puedo intentar aceptarlo yo. Puedo aceptarlo o no. Si lo acepto, lo mismo. Me quedo la madera, pongo las monedas y listo. Si cuando lo abro resulta que pide tres monedas y aquí ya hay tres monedas, es que el primero lo ha aceptado y ya no se puede tocar nada, no se puede cambiar. Lo cerramos y listo. Una vez que todos hayamos hecho esta segunda tanda, se vuelven a recuperar, se vuelven a mezclar y la aplicación ya nos dice a quién dárselo para recuperarlo. Y así vemos si alguien ha aceptado nuestra oferta o no, y con esto iremos obteniendo distintos recursos.
Luego viene la fase de acciones, la cuarta fase. La fase de acciones se planifica detrás de la pantalla, todavía no se resuelve, y es, primero, si tenemos más de una carta de evento, si tenemos dos, hay que descartarse de una. Y ahora podemos decidir, esta es la de jugador inicial, podemos decidir utilizar la carta de evento o no. Si no la utilizo, ya está. Si la utilizo, tengo que decidir si la coloco hacia el lado del bien o hacia el lado del mal. Solo esa parte de abajo, lo de arriba no influye. Estos lados me permiten subir o bajar reputación, aquí bajaría reputación, pero obtengo monedas. Si la pongo aquí, pues hago lo que dice aquí y obtengo, subo la reputación hacia arriba. Bueno, pues la coloco donde yo buenamente quiera. Y luego puedo planificar acciones con esto. Las acciones disponibles son utilizar el edificio 1 o el edificio 2 si ya estuviesen construidos. En la primera ronda no hay, pero luego puede haberlos. Construir un edificio. Cuando quiero construir un edificio, escojo el edificio que yo quiera, tengo que poder pagarlo y lo coloco aquí para el edificio 1, aquí para el edificio 2. No importa aunque me tape la carta de evento, porque como la he puesto en este lado, esto se sigue viendo. Bueno, pues sería así. Luego, si además de construir el edificio quiero usarlo en esta misma ronda, tendría que poner otra aquí y es construyo el edificio y luego lo uso. Lo mismo con el edificio 2, construirlo si además quiero usarlo aquí. Y luego es obtener uno de estos personajes, este todavía no se puede, obtener uno de estos personajes que cuestan 3 monedas y podemos utilizarlos como un icono, si lo tenemos, es un icono, bueno, de hecho estarían aquí en el coste de 2 realmente, no en el coste de 3, es como un icono para obtener con estos iconos para una colección de sets. Estos personajes, la primera vez que los uso tengo que pagar 2 monedas, cuando lo contrato aquí pago 2 monedas y me lo quedo. Cuando lo use para descubrir una colección de sets y ganar alguno de estos beneficios, lo devuelvo aquí y la próxima vez me costará 3. De manera que la primera vez cada uno de ellos costará 2, las siguientes veces se puede usar todas las que queramos, costará 3. Y luego, por último, no hay más acciones. Podemos usar hasta 4 acciones, las 2 primeras son gratis, las 2 segundas nos cuestan dinero. Bueno, pues planificamos, ponemos las cartas que queramos, ponemos los discos donde queramos y listo. Y una vez que hayamos planificado, quitamos la pantalla y vamos resolviendo en este orden. Si hemos puesto el evento en el lado negativo, lo resolvemos primero. Luego, si hemos activado el edificio 1, si hemos activado el edificio 2, si hemos construido, cuando construimos un edificio, pagamos el coste y lo dejamos en la sección correspondiente. Hay edificios que son permanentes, como este, que disparan acciones, y hay otros edificios que tienen un rayo que son inmediatos. Una vez que lo descarte, que lo construya, lo ejecuto y ya está. Una vez que tenga los edificios construidos, ahora es cuando tiene sentido. En una siguiente ronda yo puedo usar esto para decir que voy a usar la habilidad del edificio 1, pero ya tenía que haberlo tenido construido de antes. De ahí el tema de los usos. Bueno, después de los edificios, resolvería la contratación de estos personajes y por último el lado del bien. Fijaos que si pongo mi carta en el lado del mal, es lo primero que se ejecuta. Si la pongo en el lado del bien, es lo último que se ejecuta. Ejecutamos si fuera necesario y listo. Luego, si hemos usado más de 2 acciones, fijaos, la 3 y la 4, hay que pagar 1 de trigo por cada una. Tenemos que tenerlo, si no, no podemos usarlas. Y por último, comprobamos los premios, los sets. Si tenemos alguna colección de sets, incluso usando personajes, lo desvelamos y lo ponemos. Estos, como digo, se colocan como mejora. Estos, que están así enganchados, se engancharían fuera para que todo el mundo pueda verlos. Simplemente queda bonito, sin más. Listo. Luego, la siguiente fase es el pago de intereses. Si no tenemos deuda, nada, pero si tenemos deuda, tenemos que pagar intereses. ¿Cómo funciona lo del pago de intereses? Pues hay que mover esto según la deuda que tenga. Tengo una deuda de 4, hay que moverlo 4 pasos. Cada vez que damos una vuelta hay que contar cuántas vueltas damos. Si estuviese, por ejemplo, en 9, pues sería 9 pasos. 1, 2, 3, 4, una vuelta, 5, 6, 7, 8, otra vuelta y 9. Se quedaría ahí. Contamos el número de vueltas que pasamos. Y por cada vuelta que pasemos subimos esto. De manera que si estaba en 4 y he dado 2 vueltas, tengo que subir 2. No obtengo las monedas, pero tengo que devolver más después. Por eso son intereses. Si llegamos al 10 y hay que subir más, simplemente obtenemos una ficha de cuernos que iría aquí y nos volvemos al 9. Si hay que volver a subir, al 10. Y si hay que volver a subir, otra ficha de cuernos y otra vez al 9. Esto, por supuesto, nos restará puntos al final de la partida. Y una vez pagados los intereses, vamos a la reputación. Pues la reputación se ha ido moviendo, normalmente con este tipo de cosas. Pues según donde estemos, si somos el que estamos más alto, nos llevamos una ficha de alitas. Si somos los que estamos más bajos, nos llevamos una ficha de cuernos. Si hemos llegado aquí, además, una ficha de alitas, además de si somos los más altos, otra. Y si estamos aquí, aquí o aquí, también una ficha de cuernos, además de si somos los más bajos. Y luego reajustamos, según donde estemos, subimos o bajamos. Por ejemplo, aquí me dice que bajo 2, 1 y 2. Si estuviese por aquí, subiría. Es un poco para centrar, la gente se olvida. Y listo, eso sería el turno normal. Pero en la ronda 2, fijaos que hay aquí un icono, y en la ronda 3, que tiene ese mismo icono, hay una fase de caza de brujas. ¿Cómo funciona eso? Bueno, sencillo también. Simplemente los jugadores en secreto intentan, si quieren, acusar a alguien. Escogen uno de los anillos, yo creo que voy a acusar al rojo, pues lo dejo en la mano. Si no quiero acusar a nadie, pues dejo la mano vacía y cuando estamos le damos la vuelta.
Si dos o más jugadores coinciden con un color, ese jugador tendrá que dar explicaciones. Es decir, tiene que demostrar que no es el demonio y ni ha vendido su alma. Para ello tiene que enseñar tres trozos de alma. Si los tiene, los enseña y ya está. Si no los tiene, tiene que declararse culpable, digamos, confesar que no los tiene. Si eso pasa, ganamos unas alitas de demonio y bajamos un punto de reputación. Y luego, en la fase 3 y en la fase 5, la última del juego, la fase 5 ya indica la puntuación final, hay también una fase de inquisición. Esa fase de inquisición, que tenemos un poco aquí el resumen, es un poco peculiar. Primero hay, bueno, lo primero que podemos hacer aquí es comprar, bueno, pagar deudas y comprar alitas. Si queremos comprar alitas para obtener estas fichas de indulgencia, pues podemos hacerlo ahora. 5 monedas por cada una de estas alitas. Y cuando tenemos 3, como digo, una ficha de indulgencia. Y luego tenemos que preparar los cofres nuevamente para hacer una especie de ritual. El diablo tiene que incluir todas las fichas que tenga de alma que sean del sectario, es decir, que estén marcadas, estas son almas normales, pues las que están marcadas del sectario tiene que incluirlas. Y si tiene alguna más, puede ponerla también. Cuantas más almas tenga, más trozos de alma, mejor para él. Y luego, el sectario y los mortales pueden intentar decir quién creen que es el diablo. Para ellos, si yo creo que es el rojo, coloco el anillo y la ficha, las que tenía aquí del diablo, indicando que yo creo que el diablo es el rojo. Los humanos también pueden indicar quién creen que es el sectario. El sectario solo indica quién cree que es el diablo. Bueno, se cierra esto. Y además de esto podemos poner monedas, todas las monedas que queramos podemos ponerlas aquí para sobornar a los inquisidores. Una vez que hayamos puesto el cofre, se aleatorizan y se abren. Y ahora vamos resolviendo. Todas las monedas que hay en el cofre se van colocando aquí. Cuando llegamos a 5 monedas, se va el primer inquisidor. Si llegamos a tener otras 5, se va el segundo. Y si no, el tercero. Ya está, los demás no se pueden ir, solamente esos 3. Y luego, tanto el sectario como el diablo obtienen recompensas. En el cofre del diablo habrá trozos de alma. Según las que haya, si no hay ningún alma, se lleva esta recompensa. Si hay un alma, se lleva esto más esto. Si hay dos almas, esto más esto más esto, etc. Y por cada trozo de alma del sectario que tenga el diablo, el sectario obtiene estas recompensas. Y luego simplemente vemos las acusaciones. Si no hay dos acusaciones iguales, se devuelven y no pasa nada. Pero si hay dos acusaciones iguales, se dejan todas las acusaciones fuera y se ve. Si dos acusaciones del mismo color indican que es el diablo, ese jugador tiene que decir si lo es o no lo es. Y tiene que decir la verdad. Si no lo es, no pasa nada. Si lo es, pues pierde 4 de reputación y se le da la vuelta al inquisidor número 3. Y lo mismo el sectario. Si hay dos o más indicando del sectario, pues el sectario tiene que revelarse. Si se revela, si es cierto que era el sectario, pierde 3 de influencia. Y luego, por cada acierto, cada jugador que haya dicho que es el diablo del sectario y haya acertado, pues gana 2 monedas. Eso en la ronda 3, pero en la ronda 5 es un poco distinto, ya que el sectario ya no gana premios, el diablo sí ganará por trozos de alma, pero el sectario no, y luego se ganarán puntos en función de las acusaciones. Pues ya está, esas son todas las fases, así un poco rápido, un poco resumido, como veis es un juego bastante complejo. Hacemos las 5 fases, sumamos puntos y finalmente el que tenga más puntos habrá ganado. Pues si sois 4 ya podéis tentar este pacto con el diablo.